tradicional premium hecha con miel de romero y romero. Bueno, la idea de la socarrada surge por casualidad. Un buen día mi socio y amigo Rafa Suñer, estamos tomando cervezas y decidimos hacer una cerveza de sativa, una cerveza que fuera sublime, excepcional. Y recuerdo que hablando los dos comentamos, bueno, que si la hacemos que sea miel de romero, ¿no? Esta frase de miel de romero es una frase típica que gastamos aquí en sativa, que significa una expresión que es muy, muy, muy potente a la hora de decir que algo es increíble, excepcional. Y por eso decidimos hacer una cerveza miel de romero, que significa en español miel de romero. Y de ahí nace la idea, una cerveza que tuviera miel de romero. Hombre, el punto de inflexión de la socarrada ha sido, sin lugar a dudas, el premio que nos dan en mayo de 2012 a una de las mejores cervezas del mundo por el International Taste and Quality Institute. Es un organismo formado por los 60 mejores sommeliers del mundo que hacen una cata ciega y, bueno, nosotros nos presentamos a este concurso, catan nuestra cerveza y nos dan automáticamente una estrella de oro a una de las mejores cervezas del mundo. Este es el punto de inflexión y la socarrada ya se dispara a nivel internacional. La apuesta de la socarrada es la internacionalización y de hecho ya estamos en los Estados Unidos, ya estamos en Japón, estamos en Finlandia, estamos en Gales, vamos a entrar muy fuerte en México y bueno, en breve esperamos estar en el mercado de China y Argentina, es un poco, y luego ya un poquito más adelante estaremos en Brasil. Los ingredientes de la socarrada es básicamente agua, maltas, lúpulo y levaduras de alta fermentación, y lo que la hace diferente sobre todo la miel del romero y el romero. El nombre de la socarrada viene de la gente de Isetiva. La gente de Isetiva somos socarrach y por lo tanto somos la cerveza, estaba claro que iba a ser la socarrada, porque era una cerveza de Isetiva y tiene que ser como la gente de Isetiva, socarrada. Socarrach es más que quemado, viene porque la ciudad fue incendiada en el siglo XVIII y desde ese momento pues la gente de los alrededores nos empezó a llamar socarrach. Y de ahí viene un poco, el socarrate es más que quemado, es muy típico, por ejemplo, el socarrate de la paella, es la parte que se suele quemar del fondo de la paella. ¿Qué notas de cata tiene o qué características a la hora de catar la cerveza tiene la socarrate? A ver, yo creo que esto es complicado en el sentido de que después cada persona y a medida que ha pasado el tiempo y hemos aprendido muchísimo a descubrir sabores y aromas de nuestra cerveza, personas que nos han contado cosas diferentes. Yo creo que lo principal, lo que más llama la atención, evidentemente, cuando la sirves, es cuando lo acercas a la nariz, es el olor a romero, ¿vale? Es lo primero que te lleva, la primera sensación que te da. Si sirves bien la cerveza, que luego hablaremos de esto, te van a salir también unos aromas que nos recuerdan mucho a la hierba recién cortada, ¿vale? Es ese aroma como de húmedo, como de tierra, ¿no? Y luego ya, cuando empiezas ya a probarla, cuando empiezas a catarla, también vas descubriendo muchos sabores. La malta Pilsen es una malta que es muy refrescante, que te va a refrescar mucho en paladar. Luego otra de las maltas que le añadimos es la malta roja o la malta la red. La red lo que te provoca en la boca es una sensación de astringencia que te invita a comer, te seca los laterales de la lengua, ocurre como en el buen vino, y esta malta te invita a que tú continúes comiendo, ¿no? Y luego también se nota mucho la miel, ¿vale? Esa aportación de miel sobre todo lo que te va a provocar en boca es que el grado de amargo, el íbor, de la cerveza se va a notar muy poquito porque va a estar muy compensado, pero vas a notar como una sensación de dulzor en el final de la garganta. Sí, a ver, la cerveza está, utilizamos para la elaboración de la cerveza los mejores ingredientes que existen hoy por hoy para la realización de la cerveza, y hemos pensado siempre que es una cerveza que está muy adecuada para un tipo de público, en principio, yo diría que especial, ¿vale? No es una cerveza para todos los días, es una cerveza para momentos especiales. Entonces va muy encarada al sector gourmet, al sector hostelero, es una cerveza que va muy bien para sentarse a comer o a cenar con ella. Entonces el mercado al que le dirigimos o al que pensamos que mejor se adecua a la cerveza que hacemos es un sector más especializado, que pueda entender o apreciar mejor lo que estamos ofreciendo, el producto que ofrecemos. Para conseguir este proyecto de internacionalización estamos llevando a cabo nuestra nueva factoría aquí en Sativa, la segunda más grande que se va a hacer en cerveza artesanal dentro de España, y esto pues nos permite poder abarcar todos los mercados que te he comentado antes, y creo que la verdad es que la idea de producir grandes cantidades de cerveza artesanal, pues bueno, con esta nueva factoría lo vamos a conseguir. Servir la socarrada
¿vale? Romper primero el mito de lo que se suele hacer con las cervezas, que es inclinar la copa, ¿vale? Siempre es conveniente que la sirvamos como si fuera un vino, porque lo que vamos a permitir es que las maltas exploten y salgan, ¿vale? Salgan y se conviertan ya en aromas dentro de la copa. Siempre se puede ser copa de vino blanco, porque siempre va, al ser un poco más cerrada de arriba, va a permitir que la cerveza se conserve mucho mejor dentro. Y ahora ya a disfrutar.